Menos mal que has venido. Lástima que sea sin ejército ni máquinas de asedio. ¿Elías está aquí? En el palacio, no hay duda. Tras el gran muro y con las puertas cerradas a cal y canto, no podemos pasar. ¿Sabes quién puede? Zolaya. Tío. ¿Cuántos mensajes he enviado? ¿Cuánto tiempo lleva Oyun desaparecida, atrapada con esos carniceros? Quizás sea la única que queda que conozca el túnel. Eso si sigue con vida. Y si el túnel existe. No confíes en mí. Claro que no. Eres una ladrona. Útil hace años, sí. Pero es obvio que tienes más razones para buscar a esta tal Oyun. No te incumben. Si tengo que buscar a Oyun, ¿por dónde empiezo? Tiene una casa en la plaza del mercado. Íbamos a reunirnos allí, pero no pude acercarme. Intenta volver con vida. No tengo claro que esta tal Oyun merezca el riesgo, pero quizá puedas convencerme. Ten algo de fe por una vez, anciano. Estoy listo. Estoy listo.
Debo esperar un momento. Aún no estoy listo. ¿Has visto una tal Oyun? ¿Te has vuelto loco? ¡Huye! ¿Visto a una tal Oyun? No, no lo sé. Los caníbales están reuniendo a todo el mundo, matando, devorando. A algunos se los han llevado a las prisiones, creo. ¿Por qué iban a mantener a nadie con vida? Las prisiones. Puede que Oyun siga con vida. Busco a alguien que se llama Oyun. Los caníbales han matado a todos.
Debo esperar un momento. Más, pero no paran de alimentarnos. Fruta y miel, pan y vino. Intento resistirme, pero me lo dan a la fuerza. Me duele todo. Vuelven más fuertes al comernos. No, no, no estoy lista. Puedo comer más, engordar más. Así tendré mejor sabor, ¿no? Por favor, quiero comer más. Un dedo por aquí, un ojo por allá. Listo para lo que el carnicero cocinará. Yun, ¿estás aquí? ¿Quién está ahí? Tú no eres él. ¿Quién eres? Los golpes cesaron y entonces creí...
Creí que ahora venía por mí. Me envía tu amiga, Zolaya. ¿Sigue? ¿Sigue aquí? La verás pronto. Debemos atravesar el mercado. Conozco otra ruta. Es más segura. El ala antigua de la prisión. Se selló hace años tras un terremoto. ¿De dónde salieron los caníbales? ¿De aquí? ¿Esa pared? Era la entrada al ala antigua de la prisión. ¿Puedes atravesarla? Voy corto de espíritu. Voy corto de espíritu. Pensaba que aquí estaríamos a salvo. Nos irá bien. No nos separemos. Tiemblan sin parar. Dame un momento. Sí. ¿Dónde está? ¡Zolaya! ¿Oyun? ¡Oh, has vuelto a por mí! Has esperado y te has puesto en peligro. Boba testaruda, claro que he esperado. ¿Dónde iba a ir si no estabas tú para decírmelo? Muy lejos de aquí. Sí, bueno, hay idiotas con suerte, está claro. Ah, Lorath lo envió en tu búsqueda. Necesita tu ayuda para entrar en el palacio.
Hay un viejo túnel de huida. La entrada está en unas cavernas cercanas, tras un hueco marcado con la cruz del supervisor. Dos sables unidos por la empuñadura. Toca a la izquierda para abrir el camino. Las cavernas... podría ser peor. ¿Errante? Gracias. Cuídate. Vamos. ¡Ia! Creo que era el caballo del mercader. No le digamos nada. ¿Sabes? Cuando nos conocimos, di por sentado que tu vínculo con Lilith te llevaría a la oscuridad, como pasó con Elías. Pero al ver el bien que has hecho aquí, quizá me equivocaba. Ya veremos. Mientras estabas en la ciudad, he pensado en los planes de Elías. ¿En qué demonio menor quiere invocar? Lo que hizo con Gulran es una pista. Lo ha ahogado en sangre. Lo que indica que será Duriel o Andariel. ¿Qué diferencia hay? Duriel se alimenta del dolor físico. Andariel disfruta con el tormento mental y emocional. Sea cual sea, si Elías se sale con la suya, más ciudades compartirán el destino de Gulran. Solo nos queda esperar que no haya completado aún la invocación. Oyun dijo que el túnel está... No tengo bastante espíritu. Dos sables, tal como describió Oyun.
Espera. ¿Has oído eso? Voces. ¿Por qué nos quedamos aquí? Necesito presas. Carne. Y las tendrás cuando Elías finalice su obra maestra. ¿Qué obra? Lo verás pronto, Brol. Las semillas que sembramos darán su fruto pronto. Gulram renacerá y... ¿Qué obra? Elías está a punto de invocar a Andariel en este mundo. Su poder nos llevará a nuevas cotas. Y, por supuesto, dispondrás de más carne. Quiero verlo. Sin duda, Gran Brol. Serás el invitado de honor. Andariel, doncella de la angustia. Esa es la demonio menor que pretende invocar. Cielos, vamos. Archivo de lo prohibido seleccionado expresamente por Elías. Estará planeando invocar a Andariel en otro lugar, pero hizo aquí la investigación. Mira por la zona. Puede que haya pistas sobre el lugar donde llevará a cabo el ritual. Reconozco muchos de estos libros. Debe de haberlos robado de la cámara orádrica.
Reconozco muchos de estos libros. Se desvela ante mí. Andariel, encadenada al corazón de Gulran. Su malignidad no se quedará aquí. Ahogará la tierra en sufrimiento. Esto es una locura. Al contrario, por una vez Elías tiene la mente despejada. Cuando lo conocí, buscaba un propósito. Como no pude dárselo, lo encontró en Lilith. No lo detuve. Dejé que se convirtiera en esto. Es nuestra oportunidad para enmendar las cosas antes de que empeoren. Sí, tenemos lo que necesitamos. La invocación tendrá lugar en el templo de los mayores del Monte Cibo. Busquemos una salida. Tratándose de Elías, seguro que contaba con una ruta de escape por si las cosas salían mal. Tras la estantería, supongo que es lo único que aprendió de mí. Tendría que haberlo matado cuando tuve la ocasión. Vamos deprisa. De este paraíso, la tríade ha recuperado su templo ancestral. El problema es que no podemos entrar sin más. Elías estaba investigando algo sobre sagrarios dedicados a Mefisto, Baal y Diablo. Solo los bendecidos pueden abrir el camino. Sí, pero que te bendigan los demonios mayores es arriesgado. Si es la clave para acceder al templo, yo asumiré ese riesgo. El sagrario de Baal está cerca. Empezaremos allí. Estoy listo. Destrucción. Su influencia ha provocado todas las guerras de la historia. Nunca se cansa del conflicto. Di su verdadero nombre. Thor Baalos. Thor Baalos. ¿Estás bien? Estoy... bien.
Quedan dos agrarios más. Diablo y luego Mefisto. Ten fuerza. Señor del terror, el temor y pesadilla de todo mortal, es el origen de todo. Siempre lo fue. Di su verdadero nombre, Al Diabolos. Ah, Al Diabolos. Señor del odio, padre de Lilith, debes tener cuidado. Su sangre ya forma parte de ti. Puedo aguantar. ¿Ves? El poder de este sitio ya te agita. Te he dicho que puedo aguantar. Dime qué debo decir y ve a buscar el templo. Bien, cuando estés listo, pronuncia el nombre Dul Mefistos. Pero ten cuidado. Dul Mefistos. Volvemos a vernos. Mefisto, ahora sé quién eres. Ya, pero eso no significa que no podamos ayudarnos. Ese mortal, Elías, pretende usar el poder de los mayores para sus propios fines. ¿Acaso ya nadie sabe cuál es su lugar? Su intromisión ha traído ecos del pasado a mi refugio del odio. Pero tú y yo podemos volver a poner las cosas en orden. Cuando hayas restaurado la paz de este reino, podré darte mi bendición.
buscado. ¡Dame tu fuerza! Llegan las fuerzas del infierno. Bien hecho. Has nacido para esto. Nunca pensé que un demonio mayor necesitaría ayuda mortal. Ya. He tenido mala suerte en los últimos años. Atrapado en esas piedras de alma y luego expulsado al infierno. Mi esencia se está volviendo a formar, así que mi poder tiene límites. Todos tenemos altibajos, ¿no? Mereces algo mucho peor. Lo único que he hecho ha sido ofrecerte ayuda y tú me pagas con odio. ¿Por qué no diriges tu rabia contra Lilith? Ve con mi bendición. Destrúyela. Salva tu mundo. Las víctimas de mi hermano Baal arrasó las tierras bárbaras mucho antes de tu época. Ojalá hubiera podido verlo con mis propios ojos. Pero yo no participé en ello. Elías ha trastocado el equilibrio en el templo de los mayores y esas sombras del pasado pertenecen al dominio de Baal, no al mío, aunque su odio es bien recibido. ¿Qué te ha demorado? He visto algo en el sagrario. Un lobo. Es sabido que Mefisto puede adoptar esa forma. No es la primera vez que me lo encuentro. ¿Cómo? ¿Y me lo estabas ocultando? Todos tenemos secretos, ¿no, Oradrim? No tenemos tiempo para esto. Elías podría estar en pleno ritual ahora mismo. Despeja tu mente antes de que sigamos. El templo de los mayores está ahí delante.
Debo esperar un momento. ¿Has oído algo? Estoy listo.
Llegamos tarde. El ritual está en marcha. Yo me encargaré de Elías. Quédate en las sombras. Te han tatuado por un ritual. Oigo algo, una voz en mi cabeza. Andariel, has establecido una conexión con ella. ¿Quién eres? Thaisa, ¿quién eres tú? Soy Lorath, un Oradrim.
¿Oradrim? Como Elías. Si te dijo eso, mentía. Vine a matarlo. Creí que lo había conseguido, pero parpadeé y ya no estaba. Si ha sobrevivido, habrá huido a su refugio. ¿Cuál? Tiene un palacio. En algún lugar de los desiertos del este de Kellistán. Es lo único que sé. Deberíamos ir a Tarsarak. Allí conocen bien los desiertos de Kellistán. Puede que alguien haya oído hablar del palacio. Dejad que os acompañe. No sé si podré ayudaros mucho en este estado, pero os debo la vida. No nos debes nada, pero puedes acompañarnos si lo deseas. También mereces vengarte.